También mi carro se ha quemado, ¿eh? Y yo salí a trabajar día a día. Me quedé ahí en el aire. Esta situación ocurrió un día después del paro de transportistas. Pero, ¿qué pasó el 26 de septiembre y cómo reaccionó el Ejecutivo? Esta es una protesta contra la extorsión ciudadana, porque el ministro de Interior no resguarda la seguridad ciudadana del pueblo, ni la señora Dina Boluarte. Como presidenta, no la han reconocido el pueblo y ella no está haciendo nada por el pueblo. ¿Cómo está la seguridad ciudadana? Está hecho, hermano, la delincuencia nos gana. Pese a que el Ministerio del Interior emitió un comunicado en la madrugada del 26 mencionando que los transportistas no acatarían el paro, centenas de trabajadores de alrededor de 50 empresas de transporte paralizaron sus labores y se movilizaron desde diversos puntos de Lima. Incluso el Ministerio de Educación informó a última hora que las clases serían virtuales, ocasionando la incomodidad de muchos padres y madres de familia que ya habían enviado a sus menores hijos a sus escuelas. Nos hemos enterado el día de hoy de que se habían suspendido las clases por orden del Ministerio de Educación. Muchos padres hemos traído a nuestros hijos a clases, ¿no? Por lo que hay paro, pero nos han avisado la última hora. ¿Y quién es el error? ¿Es el Ministerio? Y mientras los transportistas se reunían desde muy temprano para iniciar la jornada de lucha, un atentado contra una empresa de transporte era reportado en San Juan del Lurigancho. Íbamos a trabajar hoy día, como usted dice, ¿no? Pero no, nadie va a salir. Por temor a que nos pase algo a nosotros, ¿no? Porque la policía, como usted ve, está rondando, pero cuando se le necesita no están, pues. Durante la movilización también se registraron algunos incidentes que la prensa tradicional remarcó como la afectación a decenas de pasajeros. Sin embargo, no mencionó cómo policías también agredieron a uno de los manifestantes en Lima Norte. Finalmente, los diversos gremios de transporte llegaron al Congreso mientras que sus dirigentes expusieron sus demandas y criticaron la inacción del régimen de Dina Boluarte y los congresistas. ¿Y por qué se autoconvoca? Porque la indignación llega a tal grado de que ya no damos más. Están muriendo miembros de nuestra familia. Compañeros transportistas están muriendo. Entonces la indignación... Ya, o sea, las protestas, qué sé yo, que antes eran reivindicativas, medidas económicas, algunos derechos, ya no es necesario cuando la vida ya está al borde de desaparecer. Por lo tanto, debemos crear conciencia en cada estamento del Estado que de repente no estamos haciendo bien las cosas, porque si el resultado estamos viendo ahora que la criminalidad ha llegado a estos niveles, es porque alguien no está haciendo bien su trabajo. Porque como dijeron los que me antecedieron, esto no viene de ahora. Este es el resultado de una acción, de una inacción de muchos, probablemente de 20, 30 años. Aparte de esto, señora congresista, aquí no podemos seguir ciegos de la realidad. La policía detiene a bandas y la fiscalía a las quincenas los suelta. Y yo pregunto, ¿qué está pasando? No podemos ser tan indolentes. Y hoy por hoy es Lima y Callao. Y qué bien, Lima y Callao ha reaccionado y el 95% ha parado. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay más afuera? Yo quisiera decirle algo concreto. Señores, no hay más afuera por miedo. Por miedo. Muchos dirigentes han querido venir, pero no quieren dar la cara. Y hay que ser conscientes. Quienes estamos al frente, yo le pediría al Congreso y a las autoridades que nos den seguridad. Porque es bien difícil salir al frente y mañana nos meten un balazo. Hoy yo quisiera pedirle que se hable acerca de una ley general de extorsión y que se aplique sanciones drásticas, ya decía el compañero, sanciones drásticas para el tema de extorsión, porque no se puede hacer más. Queremos mejores leyes, sí, pero si hacemos tantas leyes y no hay cárceles en el país, muchas veces liberan a los delincuentes, los liberan, salen libres. ¿Y por qué los libera el fiscal? Libera simplemente porque existe una sobrepoblación penal. Consideramos que lo primero que debe suceder es que se debe convocar al Consejo Nacional de Seguridad del Estado, porque ellos aglutinan a los entes del Estado que tienen que ver con cuidarnos a nosotros, los ciudadanos. Consideramos que no es solamente un problema de la policía,
o no solamente de la Fiscalía, o no solamente del Poder Judicial. También hay otros elementos que están vinculados. De nada sirve solamente cambiar la ley, endurecerlas, si es que esta no está tipificada bien y una persona que va a la comisaría sale libre. Y en esa línea, si una persona va presa por delito de extorsión, dentro de la cárcel el sistema le da todas las facilidades para que esta persona de dentro pueda seguir extorsionando. Y nosotros queremos que nos den normas que nos garantizan que mañana vamos a trabajar tranquilo, que vamos a llegar a nuestras casas. Yo les digo al señor congresistas, que den normas, que trabajen. Discúlpame la frase que les diga, pero que no sean un ineptos en transportes. Pero ¿cómo respondió el Ejecutivo para mitigar la indignación ante la falta de seguridad? Pues se anunció la declaratoria de emergencia en 11 distritos de Lima y uno en Callao para frenar la inseguridad que aqueja al sector de transporte público. Pero un día después del paro, 26 vehículos que se encontraban estacionados en el patio de un colegio de Independencia resultaron calcinados. Según la policía, el incendio se había producido en la madrugada por un supuesto cortocircuito. Sin embargo, los afectados de uno de los distritos declarados en emergencia manifestaron que esto podría significar una represalia por haber participado en el paro de transportistas. Frente a esta situación, la Asociación Nacional de Integración de Transportistas ha dado un plazo de un mes para que el régimen cumpla con frenar la ola de sicariato, extorsión y violencia que sufren. De lo contrario, retomarán las protestas. ¿Realmente la declaratoria de emergencia podrá resolver los problemas de fondo?